en nuestro acervo digital. Y bueno, Andrea, no sé si quieras platicarnos sobre DEMAC, sobre lo que hacemos, los avisos parroquiales que les llamamos, para todas aquellas que nos escuchan por primera vez y quieren conocer un poco más sobre la trayectoria de la asociación, que es muy larga. Claro que sí. Si quieres, ponemos primero un videíto breve donde los que nos están viendo por Facebook o en pantallas pueden ver físicamente qué es lo que es DEMAC. Entonces, si quieren, ponemos el video y en cuanto Cabina me diga, yo me suelto a hablar de las actividades de hoy. Buenísimo, ¿eh? Sí. Hice un videíto para los que nos Sí, ven por. vi, aquí acabo de ver video. Sí. Es el que sí ya me habían dicho. ¡Ay, qué padre! Y les cuento, pues DEMAC Puebla, bueno, no, DEMAC es Documentación y Estudios de Mujeres AC. Somos una asociación civil fundada y dirigida por la doctora Amparo Espinosa Ruiz García. Tenemos más de 30 años ya de recorrido, gracias a la doctora. Nos dedicamos a resguardar las historias de mujeres mexicanas y a promover la escritura autobiográfica en las mujeres. Todo esto lo logramos a través de diversas actividades, en especial los talleres de escritura autobiográfica y nuestras convocatorias. Si les interesa saber un poquito más de todo esto, siempre tenemos en nuestra página de Facebook, que es DEMAC Puebla, todos nuestros talleres disponibles. Cada mes tenemos nuevos y diferentes, entonces se pueden integrar. Si tienen alguna duda, de nuevo en DEMAC Puebla se las podemos responder. Nos pueden dejar un comentario aquí en el Facebook de OM Radio también y nos pueden mandar un mensajito a WhatsApp en el 22 27 39 8106. También me interesa invitarlas a que conozcan todas las historias que tenemos en nuestro acervo, que está en la página de DEMAC, que es www.demac.org.mx. Ahí pueden encontrar todo, 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 desde nuestra misión, desde nuestra historia, sobre cuántas sedes, quiénes trabajamos, todo lo pueden encontrar ahí, videitos, todo. Está padrísima la página, entonces, a lo mejor si no quieren leer, pero nada más chismosear sobre DEMAC, las invito a que revisen la página. Últimamente tenemos animaciones y videos muy, muy padres, entonces, bueno, las invito a que lo revisen. Y antes de pasar al tema de hoy, quiero agradecer porque el programa pasado se me pasó. Entonces quiero agradecer porque en el programa de principios de agosto, me parece, hablamos sobre los cumpleaños. Entonces yo mencioné cómo me había ido en el mío y algunas personas me escribieron porque yo comenté que mis familiares tenían COVID. Entonces unas mujeres, creo que fueron dos o tres, no me acuerdo, y un hombre me escribieron para preguntarme cómo seguía mi familia y contarme un poquito también de sus experiencias y me dio como mucha calidez a mi corazoncito. Entonces, pues les quiero agradecer que se mantuvieran al tanto, que me escucharan y porque además de que me escucharon en el programa, me hicieron sentir escuchada y validada cuando me escribieron. Entonces, les agradezco mucho, se me pasó el programa pasado, perdónenme. Pero ahora sí. Vamos con el programa de hoy. Por favor, dinos, Liz, que vamos a estar escuchando el día de hoy. Claro, gracias Andrea. Y sí, qué bueno que, qué bonitas palabras, qué bueno que así hacemos comunidad, ¿no? Sí. De todas estos espacios. Y qué bueno que ya están bien todos en tu casa. Bueno, sí, hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy no hay invitadas como tal, no, pero sí. Vamos a estar escuchando a algunas compañeras. No sé si recuerden que el programa pasado con Andrea y las invitadas, platicamos con la comunidad docentes a maestros. Sobre el tema de regreso a clases, que también lo habíamos hecho en otro programa con mamás, bueno, el pasado fue con docentes, con maestras, ¿no? Entonces, ellas nos comentaron o nos platicaban su opinión, su sentir sobre esto, estábamos en el tema, ¿no? Del COVID, del regreso a clases, todo esto que sigue causando polémica y que seguimos con el tema de si está bien, si está mal, ¿no? Bueno, no sabemos, ¿no? Pero sí, siempre causa aquí mucha controversia el tema. Entonces, bueno, ahorita las maestras. Hace una semana, pero las maestras no dio tiempo a terminar, entonces las maestras nos hicieron favor de grabar sus textos, o sea, los escribieron y los grabaron
Entonces, para que aquí ahorita los podamos escuchar y, bueno, podemos ir comentando al respecto. Entonces, bueno, les queremos dar las gracias por haber hecho esto. Y, bueno, vamos a darles, a prestar nuestra oreja para escucharlos. Ahorita los pondrán. Y, bueno, nada más para recordarles que este programa es un espacio para conocer diferentes perspectivas, opiniones, experiencias, ¿no? Entonces, que siempre tratemos de ser respetuosos. Nunca hemos tenido un problema así fuerte, pero bueno, como luego son temas que muchos están al día y están como todavía con contradicciones, ¿no? Que si está bien, que si está mal. Entonces, nada más pedirles respeto. Aquí respetamos todas las opiniones y compartimos todas las opiniones que quieran ser compartidas, ¿no? Y las historias que quieran ser compartidas. Y bueno, como dijo Andrea, les repetimos cualquier comentario, opinión, sugerencia. Ahí está el Facebook aquí en On Radio para que puedan decirnos. Lo leemos, nunca lo dejamos de leer y entonces les damos seguimiento. Y bueno, Andrea, no sé si quieras iniciar con algún audio. El de Connie, el de Patricia, están nada más Connie y Patricia hoy, me parece, ¿no? Connie, Patricia y Teresita. Teresita de Jesús García, claro. Exacto, van a estar los tres audios. Ahorita les explico un poquito más de cómo va a estar el video, pero antes vamos a ver otro videito como corte comercial para que puedan conocer un poquito más de nuestras actividades. Entonces vamos y regresamos en nada. Listo, ya pudieron ver ahí las fechas de nuestros talleres. Para los que nos están escuchando solamente en radio y no nos están viendo, son el miércoles 15 de septiembre de 6 a 9 de la noche y el miércoles 22 de 2 a 5 de la tarde. Todos nuestros talleres de esta modalidad son gratuitos y simplemente para inscribirse nos pueden escribir un mensajito nuevamente, les repito. Ahora sí, el video que vamos a ver a continuación es la grabación de los audios de las mujeres. Los hicimos juntos y para que fuera más fácil la edición, la verdad, pero vamos a escuchar por orden a Teresita de Jesús García Cortés. Ya la hemos tenido, estuvo el programa pasado y nos acompaña en otras ocasiones. Tiene muchísimos años de experiencia, entonces y aparte ya no es maestra de jóvenes, ¿no? De niños, sino de los mismos profesores. Entonces me parece súper, súper valioso porque ella, aparte de ser maestra, conoce cómo se sienten los otros maestros, o sea, tantos, tantos y tantos maestros a los que ella enseña, ¿no? Y también esos mismos maestros son padres de familia que a su vez tienen que llevar a sus hijos, ¿no?, a la escuela. Entonces, ella tiene una opinión muy, muy rica, todas, la verdad, en este caso. Después vamos a escuchar a Patricia Araujo, que ella sí es maestra de primaria, y también el texto de Connie. Entonces los ponemos y al final comentamos, pero bueno, aquí vamos a andar leyendo sus mensajitos si nos quieren mandar algo. Y vámonos con el video. ¿Regresar a clases presenciales o no? Ese es el dilema. Las escuelas han estado cerradas durante 17 meses. Y los estudiantes de todas las edades permanecen en sus casas. No están en confinamiento porque desde hace al menos 3 meses la movilidad ha aumentado en nuestras comunidades. Lo cierto es que ante el inicio del ciclo escolar 2021-2022 y la orden de gobierno federal a que se reanuden las clases, la incertidumbre y las dudas se manifiestan en todos los sectores. En mi caso personal, me desempeño a nivel posgrado, con adultos, cuyas necesidades de aprendizaje son diferentes, por lo que la educación a distancia es más fácil de sobrellevar. He sido maestra por 34 años y pienso que es muy importante que los niños y adolescentes regresen a las aulas.
la convivencia y el aspecto social son determinantes para su desarrollo mental. Creo que debemos preguntar a los niños, sobre todo a los de primaria y secundaria, qué es lo que ellos quieren. Recientemente me entrevisté con la hija de una de mis amigas. Ella tiene 12 años y este fue el último año de primaria para ella. Tendría que haberse graduado con todos sus compañeros de generación y tener una gran celebración, pero no fue así. La pandemia se lo impidió. Le pregunté si el inicio a un nuevo nivel con compañeros que no conoce le preocupaba y ella me contestó: de todos modos, no he visto a nadie en más de un año. Además, estoy muy cansada de tomar las clases por la pantalla de la computadora. Mis hijas ya son adultas, por lo que la función de padre no me identifica en este momento. Y son los padres de familia quienes tienen las mayores dudas ante este regreso escolar. Para tener una idea más cercana de la realidad sobre la opinión de los padres, pregunté a 64 de ellos vía Google Form si enviarían a sus hijos a las escuelas, pues las clases inician el próximo 30 de agosto. Para mi sorpresa, el 53 de ellos dijeron que sí. No podemos negar que los beneficios de las clases presenciales son determinantes para el comportamiento de todos los estudiantes de todos los niveles. Asistir a una institución física, a sus patios, la cafetería, estar inmerso en su clase, haciendo uso de sus útiles, portar el uniforme, son pequeñas acciones que se transforman en sentido de pertenencia. Tener un horario establecido, de llegada, de clases seriadas, de tardes de tareas, provoca estabilidad y esperanza. Estas pequeñas cosas que damos por sentado cobran verdadera importancia ante la posibilidad de volver a ellas. Para generar atención en el cerebro, se requiere que los circuitos de atención se despierten y ellos funcionan en la medida en que estemos conectados emocionalmente, ya sea porque hay movimiento o porque estamos en contacto con otras personas. De parte de las autoridades educativas, se han establecido protocolos de salud muy estructurados para facilitar este regreso a clases. En otros países como España o Italia, regresaron a clases desde enero. Se fueron de vacaciones de verano y reanudaron el siguiente ciclo. En nuestro país, estados como Jalisco volvieron a clases presenciales en mayo, con prácticas innovadoras, como aprovechar los espacios disponibles de las escuelas al aire libre, como la cancha, el pórtico o cualquier otro espacio. En mi estado, Chihuahua, se hizo un sondeo en mayo y en municipios pequeños donde no tuvieron grandes brotes de COVID, se reportaron listos para reiniciar en mayo. Más allá de los conocimientos que no alcanzaron por parte de los estudiantes, la clave, desde mi opinión, es combatir la desigualdad. Durante más de un año, algunos niños y jóvenes no contaron con las herramientas digitales para estar en línea con sus maestros. Tengo estudiantes de posgrado que implementaron verdaderas innovaciones para encontrar a esos alumnos, aunque no los conocían, y entregar materiales de estudio durante el ciclo escolar pasado. Sin embargo, es muy alto el porcentaje de los que no participaron en todo el año por diferentes razones. De parte de los docentes, ellos se han capacitado en protocolos de seguridad, en manejo de crisis, han sanitizado sus aulas y preparado sus materiales y se reportan listos para empezar. Me siento triste y decepcionada cuando fui testigo al final del ciclo escolar pasado de algunos padres o alumnos que se jactaron en redes sociales de haberse graduado, aunque no enviaron ninguna tarea durante el año.
Esto refleja la clase de sociedad en la que nos podemos convertir si seguimos desconectados de la vida escolar presencial. El regreso a las instituciones educativas permitirá de inicio hacer un diagnóstico de cuántos regresan y a cuántos hay que ir a buscar. Para el regreso, los estudiantes deben llevar nuevos artículos en sus mochilas, un cubreboca extra en una bolsa de plástico, gel antibacterial, toallitas sanitizantes, un trapito limpio para su pupitre, agua embotellada, su lunch en una bolsa y materiales personales como lápiz, colores, sacapuntas, tijeras, que por el momento no se pueden compartir. Estoy totalmente de acuerdo con el regreso a clases presenciales. Esta nueva normalidad ya la viven nuestros niños y jóvenes diariamente. La escuela será un espacio donde el lavado de manos, la sana distancia, las clases cada 45 minutos, los espacios abiertos, el uso de las mascarillas, son prácticas que no son desconocidas para nadie. En cambio, la convivencia, el compañerismo, los lazos de amistad, la solidaridad, el compartir con otros, son aprendizajes que el ambiente virtual no desarrolla. Gracias. En sus marcas, listos, fuera. Hablar sobre el regreso a las aulas sin duda es un tema que no importa la respuesta que demos, seguramente será incómoda. Y como creo que no puede haber solo una, prefiero exponer mejor mi postura desde diferentes ángulos. Con firmeza defiendo el derecho a la educación de los niños. Entiendo el deseo que tienen ellos después de 18 meses de poder volver a correr en un patio de escuela, a reír con sus compañeros, a tener la atención de sus maestros de forma personal y presencial. No podemos negar que el encierro involuntario, la baja convivencia entre iguales, así como la falta de movilidad, nos pasará factura, tanto a los menores como a los adultos, tarde o temprano. De todos son ya visibles los efectos que ha dejado la pandemia: la violencia intrafamiliar, el rezago educativo o la desigualdad en la calidad educativa. No perdamos de vista que desde marzo del 2020 se ha venido delegando en muchos de los padres una tarea para la cual no tuvieron tiempo de prepararse, en la que se vieron forzados a echar mano de una vocación para la cual nadie los capacitó. Vieron sus rutinas y sus vidas alteradas de golpe. Eso sin considerar que quizá más de uno, por desgracia, pudieron perder su empleo y con ello también la pérdida del equilibrio económico de sus hogares. Por razones como esta, comprendo y me solidarizo por ver materializado el tan anhelado regreso a clases, aunque sea con la gran cantidad de nuevas normas que esto va a requerir. Pero también reconozco que hasta aquí los comentarios que he hecho están enfocados únicamente a familias que viven en ciudades. No he considerado, por ejemplo, a esos millones de niños de comunidades indígenas, a los de la sierra, a los que viven en pobreza extrema, a los que cualquier privilegio se les arrebató aún antes de la pandemia y de los que hoy conocemos muy, pero muy poco. Por último, no podría dejar de mencionar a los terceros involucrados en este análisis. Me refiero a los que han considerado a la educación parte de sus vidas, a los maestros, los que tuvieron que encontrar un camino en donde de inicio todo era llano, los que hicieron uso de su creatividad y experiencia para enseñar a través de un canal que no dominaban, los que literalmente sacaron la casta, como muchas otras veces, siempre por sus alumnos. Creo que para ellos también ya es tiempo de regresar a dar clases como antes. Aunque hoy bien sabemos que después de esta pandemia ya nada será igual. Nada será como lo hacíamos años atrás. Está claro que después de esto no hay vuelta atrás. Es más, la tecnología en la educación creo que ha llegado a la vida de todos para quedarse. Y mejor que sea muy, pero muy bienvenida esta. Por todo esto, creo que para las tres partes
Decidir si se debe o no volver a clases presenciales no va a depender solo de la orden o del capricho de unos cuantos. Más bien creo que nos llegó a todos el tiempo de tomar decisiones, pero con los valores por delante. Si cada ciclo escolar nosotros en nuestras aulas hablamos de dichos valores, pues estamos ante la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si no aprendimos que la solidaridad es la que nos puede sacar a flote, entonces difícilmente aplicaremos la consigna que dice: al cuidarme, cuido a los demás. Pues no se trata de tener que recordarle a cada persona lo que debe o no debe de hacer. Se trata de entender que esta enfermedad se controlará en la medida en que me importen los demás. Si no aprendimos que la honestidad nos puede proteger de tener contagios masivos en nuestras escuelas, entonces es probable que pocos decidan hablar siempre con la verdad. Pues no se trata de manipular la información para expresar abiertamente si he estado expuesto a contagios o he viajado, por ejemplo, sino de ser consciente del riesgo al que expongo a los demás con mi falta de verdad. Si no aprendimos que la responsabilidad nos obliga a tomar nuestras propias decisiones, aunque muchas veces no sean las más populares, entonces será un ir y venir de personas sin ningún control sanitario. Pues no se trata de hacer lo que mejor me parezca, por el mero gusto de no sentir que alguien siempre me limita, sino de saber cuándo hay que limitar mis reuniones y no perder de vista esos cuidados básicos. Con estos pocos ejemplos, me he cuestionado estas últimas semanas si la comunidad escolar estará a la altura de la situación que estamos viviendo. Y como dije, no creo que el regreso a clases deba de llevarse a cabo solo por el mandato de un par de personas. Creo que es el momento de que cada persona mande sobre sus decisiones. Y con esto quiero terminar. Espero haber explicado lo que pienso sobre el regreso a clases. Pero si me preguntan qué siento, honestamente siento miedo. Miedo de que no actuemos con la responsabilidad que la tercera ola nos demanda. Porque todos podemos salir beneficiados de poder regresar a nuestras actividades, pero de la misma manera podríamos estar expuestos a riesgos que no quisiéramos vivir. Y por ello, para mí entonces la pregunta debería de ser: ¿estaremos dispuestos a hacer lo que nos toca en este regreso a clases? Gracias. Hoy, 30 de agosto de 2021, iniciamos un nuevo ciclo escolar bajo la modalidad educativa híbrida, y miles de estudiantes de educación básica regresarán de manera presencial a sus instituciones después de casi 17 meses de no pisar sus aulas. Hay gran expectativa por parte de toda la comunidad educativa. Los papás desean saber cómo será el modelo híbrido. Algunos están indecisos porque, por un lado, les gustaría llevar a sus hijos o hijas a la escuela, pero por otro, tienen temor al contagio. Algunos estudiantes ya desean volver para compartir con sus compañeros como antes. Los profesores tienen incertidumbre sobre la implementación del modelo híbrido. Todos están capacitándose y poniendo su mejor esfuerzo para que este nuevo reto pedagógico salga adelante. Por ello, el mes de septiembre será un tiempo crucial para realizar las adecuaciones curriculares indispensables que permitan favorecer la inclusión educativa y dar respuesta a los diferentes niveles de rezago que puedan identificarse en los aprendizajes de los estudiantes. En mi caso, toda mi vida profesional la he desarrollado ejerciendo la docencia. La licenciatura en pedagogía me ha permitido poder adquirir experiencia en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior. Actualmente, soy profesora de asignatura en el área de profesionalización docente de una universidad privada, aquí, en mi ciudad natal. Para este cuatrimestre, me toca impartir la asignatura de Integración de las Tecnologías en los Procesos de Aprendizaje. Y dada su importancia para estos momentos que vivimos, me sigo capacitando para brindar a mis estudiantes una amplia gama de posibilidades que les permita apreciar y dar valor por sí mismos y desde sus diversos contextos al uso pertinente de la tecnología en los procesos educativos.
Durante el tiempo de resguardo, me he estado capacitando con cursos y talleres sobre diferentes temáticas relacionadas con la modalidad virtual y salud emocional. Para mí, el inicio de este cuatrimestre representa la oportunidad para resignificar mi ser docente y ver el acto educativo bajo la modalidad híbrida como una posibilidad de evolución y aprendizaje. Me gustaría mencionar que no todos los niños, adolescentes y jóvenes podrán vivir el inicio de este curso escolar de manera presencial o bajo la modalidad híbrida, debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, por lo que es necesario repensar los futuros posibles de la educación, es decir, fortalecer la oferta educativa, especialmente a distancia, mientras los estudiantes retoman gradualmente a la modalidad presencial. Finalmente, creo que queda confiar en que todos nos haremos corresponsables con lo que nos toca, porque todos los que conformamos la comunidad educativa de este país estamos poniendo lo mejor que tenemos para garantizar el derecho a la educación. Pero lo más importante, y con esto cierro, me gustaría invitarles a no dejar de asumir la ética del cuidado, en la que si yo me cuido, también te cuido a ti y nos cuidamos todos. Gracias. Perdonen, estaba yo hablando muy padre y sin sonido, ¿verdad? Pues nada, ya escuchamos estos textos de las maestras que les comentábamos. Tengo yo algunos comentarios que hacer. Si quieres, los voy dando, Liz, y tú me vas comentando. Me dices qué opinas. También nos interesa mucho saber la opinión de ustedes. Entonces, si nos quieren dejar comentarios, los vamos a estar leyendo. Pero bueno, empezamos con el de Teresita. Me llamó mucho la atención con el de todas, que todas las maestras están de acuerdo. El programa de las mamás, hablamos con ellas y no fue a propósito, pero ninguna de ellas estaba de acuerdo con regresar. Incluso todas ellas estaban de acuerdo con que no iban a dejar a sus hijos regresar en esta etapa a la escuela. Entonces, yo pensé, por alguna razón, que los maestros iban a estar igual en desacuerdo, ¿no? Que ellos iban a decir, no, ¿saben qué? No es el mejor momento. Y no, para nada, las maestras que elegimos todas estaban de acuerdo. Aunque, por ejemplo, Patty menciona que ella está de acuerdo, que le parece necesario, pero que tiene miedo. Y me parece que es una actitud, pues, muy valiente ante esto, porque sí estás de acuerdo y tienes que regresar y es algo que tienes que hacer y es lo mejor, pero estás asustada. Entonces, ¿cómo lo va a enfrentar ella? ¿Cómo nos pide que lo enfrentemos? Pues con la responsabilidad y, más importante, con la honestidad. Y no solo con los demás, de decirles, ay, tengo flujo nasal y un poquito de tos. Sino más bien hasta con nosotros mismos, porque de repente yo sufro de migrañas, por ejemplo, y tengo dolores de cabeza y no le quiero decir a nadie porque ni yo misma me creo que pueda ser COVID, ¿no? O sea, yo misma digo así como, no, yo sufro de dolores de cabeza, entonces no es importante, no, que lo mencione. Pero en este caso, cuando ya estás conviviendo con tantas personas, pues a lo mejor quedarte en tu casa un día, a ver si se te pasa con la medicina que se te suele pasar. A esa honestidad me refiero yo, no sé si Pati, pero a mí me cayó el 20 ahí, dije, hay que ser honestos hasta con nosotros mismos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Liz? Cuéntame, ¿qué pudiste escuchar de estos textos? Hola, Andrea, pues fíjate que me robaste el pensamiento porque justo dije, qué curioso que son maestras y las tres están de acuerdo con el regreso a clases, y las mamás que tuvimos invitadas, obviamente no todas las mamás, pero las que tuvimos invitadas como que decían, no, 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 mejor seguro, mejor que no, que se cuiden todavía un rato y que no vayan, ¿no? Entonces me pareció muy interesante cómo cada quien hablamos desde nuestra propia experiencia al final y desde nuestros propios, como bien decías del texto, miedos, ¿no? Y eso quiere decir que a algunas, a pesar del miedo, deciden el regreso, y otras por el miedo deciden mejor no. O sea, son como diferentes resultados de un mismo sentimiento. Entonces eso también me llamó mucho la atención.
A nivel personal, yo soy mamá, no soy maestra, y yo estoy de acuerdo con el regreso a clases también. Entonces, por otras razones que son más a nivel emocional y social, ¿no? Lo que la famosa discusión de lo social y lo físico, ¿no? Claro que hay que tener cuidados y hay que estar atentos, ¿no? Lo que preocuparía a lo mejor más es que en un país como el nuestro no es tan fácil pues coordinar todos estos asuntos escolares, porque hay escuelas que ni agua tienen, o hay escuelas que son salones muy pequeños, espacios pequeños y grupos grandes. O sea, el tema de la pandemia sí vino como a remover todo, y yo creo que lo que deberíamos hacer es una reflexión, ¿no? Sobre esto, ¿no? Sobre qué significa la educación y sobre, pues, si hemos avanzado en la educación a nivel, hablo como a nivel país, ¿no? Porque esto nada más, como que el COVID sacó a esta problemática, la educación o la salud, ¿no? Como fue en su momento al inicio, el sistema de salud, ¿no? Como que esos temas que empezaron a salir, pero ¿cómo ha sido antes? O sea, ¿sí ha sido bueno o no? ¿O qué significa ser bueno? O sea, como que a mí esas son las reflexiones que me da escuchar las historias y los textos de las maestras y de las mamás en su momento, ¿no? Comparto con ellas lo que están diciendo de tener cuidado, del respeto, y lo que mencionabas también de ser honestos, que ojalá eso fuera siempre, ¿no? No porque la pandemia salió, entonces ahorita tenemos miedo del COVID, entonces, sino que eso debería en teoría ser pues siempre, ¿no? Aunque suene muy, muy, ¿no? Pero pues lo ideal es que sí, así deberíamos de ser, ¿no? Pues si me siento mal o por cualquier razón, pues tratar de ser honesto, ¿no? Y bueno, sí, ahorita yo lo que más me llamó la atención, te repito, es eso, esa como contraste entre las mamás y las maestras, porque sí son, entre ellas son iguales, pero, o sea, entre las maestras es la misma y entre las mamás es la misma, las que tuvimos, pero ahorita, si las comparas mamás maestras en este programa de DMAC, no están de acuerdo, entonces me llamó mucho la atención y creo que todas tienen puntos muy válidos, ¿no? Y volvemos al miedo, nos da miedo. Pues que sobre todo que nuestros hijos no se enfermen, ¿no? O enfermar a alguien más también, pero más que nuestros hijos se enfermen, es un temor como muy fundamentado, pero al mismo tiempo, o sea, enfermar de muchas cosas, ¿no? Ahorita como el COVID es lo que da miedo, lo que está fuerte y lo que está contagioso, pues más miedo nos da, es algo más palpable, ¿no? Pero ese miedo a que les pase algo a nuestros hijos, creo que siempre ha estado, por lo menos en mi experiencia, a mí siempre me ha dado miedo que les pase algo en general, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podemos vivir así? ¿O qué hacemos ante ese miedo? Eso que me hizo reflexionar todavía más sobre el regreso a clases, ¿no? Los tres textos me parecieron muy interesantes y muy similares, la verdad. Tienen ellas tres, son de diferentes lugares de México y las tres coinciden, no se conocían ellas de antes, nosotras las trajimos, entonces sí se me hizo muy, muy interesante que tengan estas pues perspectivas tan similares. Algo que me llamó la atención de Teresita, que yo no había pensado que es algo que se pierde, es el sentido de pertenencia, cómo habla ella de que regresar les va a dar un sentido de pertenencia, ¿no? Portar el uniforme, traer los libros forrados igual que tus compañeros, cosas así, que sí, yo no me había dado cuenta que perdías, y también menciona estabilidad y esperanza, ¿no? Esto de tener horarios, de tener un lugar a donde ir, a mí no me encanta la idea, pero yo creo que sí me hubiera afectado mucho ahorita, pero yo creo que sí me hubiera afectado mucho si mi educación hubiera sido así de, pues, inestable de cierta manera, o sea, de no tener una estabilidad, ¿no? De a qué hora tengo que estar ahí, qué tengo que hacer, qué tarea tengo que entregar, y esto de no saber cuándo vas a regresar, hay quienes no conocen a sus compañeros, quienes se graduaron sin estar cerca de sus compañeros, incluso en las universidades, quienes empezaron el semestre, y ni siquiera conocen las instalaciones de la escuela, ¿no? Entonces, sí me llamó mucho la atención y me dio gusto que Teresita lo mencionara. Y algo que también mencionó Teresita, que se repite en Patty, son las nuevas prácticas, ¿no? El reinventarse, el buscar nuevas maneras, ¿no? Buscar a lo mejor los espacios que tienes, cómo los vas a utilizar, pero de otras maneras. Y una, como un problema, por decirlo así, una traba que va a tener Patty, mencionó ella, que va a estar en el mismo momento enseñando la clase, pero también enseñando a los alumnos que están en su casa, ¿no? Desde la computadora. Entonces,
yo no me imagino el estrés que yo sentiría de estar en esa situación o de tener que hacer una actividad con los que tienes presentes y tener aquí la atención de los que están en la computadora y manejarlo. Y sé que Patty es tan entregada que va a buscar la manera de que funcione, pero yo no conozco ese tipo de desgaste que va a sentir Patty. Entonces, siempre que hablamos de maestras, hablamos de vocación. Entonces, pues yo felicito a estas maestras por su gran vocación y por compartirnos estos textos. ¿Qué más les quería comentar? Pues sobre esto, yo creo que es todo lo que yo tengo que decir. Nuevamente les agradezco a las maestras por, primero, de estar aquí y compartirnos lo que pensaban y sentían, y después mandarnos sus textos, sus escritos, y dejarnos saber también qué sentían en ese formato, ¿no? Liz, ¿tú quieres decir algo más o pasamos con las siguientes notas? No, pues igualmente agradecer a las maestras. Coincido contigo que el trabajo de las maestras y los maestros es una cosa pues bien retadora, o sea, es algo bien, es mucho trabajo, mucha talacha, mucho interés. Cuando eres una maestra o un maestro con vocación y que no, y creo que también el trabajo de las maestras es subestimado muchas veces. Hablo en este país como que hasta les exigimos cosas que ni tú en tu casa. O sea, no sé, como que siento que el valor que tiene una maestra es bien, bien importante, y todavía, a pesar de la pandemia y de todo lo que hemos visto, no nos damos cuenta de la importancia que es una buena maestra. Y pues, entonces sí, agradecerle a ellas, agradecerles haber compartido y haber escrito su experiencia específicamente de este tema. Y pues invitar a todas las que nos están escuchando a la reflexión, ¿no? A pensar, o a escribir, más bien, podría ser mejor, a escribir lo que ellas sienten, lo que ellas piensan, pero sí creo que es importante este tema de qué significa la educación. Si solo son las instalaciones o las tecnologías, o es algo que va más allá, ¿no? Comentabas de la universidad, por ejemplo. Para mí la universidad fue mi experiencia, no fue las clases, con todo el respeto a la escuela, ¿no? O sea, No fue el pizarrón, ni la materia, ni no, o sea, o fue el maestro o la maestra que me hablaba y que yo decía, wow, o fue, más que otra cosa, la verdad, la experiencia de los amigos, la experiencia de salir, la experiencia de hasta el novio, o sea, todas esas experiencias a nivel social son las que yo recuerdo y atesoro de mi universidad, hablando, porque tocaste un poquito eso, ¿no? Entonces también comparto eso, no sé cómo será para los alumnos y las alumnas esta experiencia virtual, que igual nosotras hablamos ya, pues ya casi tengo 40 años, ¿no? Pero igual para ellos algunos dicen, no, está padre porque igual puedo socializar por otro lado y voy a mi clase en línea. O sea, no sé, es un tema que sí convendría como que reflexionemos, y también a las escuelas igual les conviene hacer una reflexión profunda de qué significa la educación. Yo es lo único, como que a partir del COVID, y pues sí hay que seguirnos cuidando y sí, siendo honestos, pero creo que tenemos toda la información para cuidarnos ante el COVID, y mejor reflexionemos sobre otras cosas a partir de esto, ¿no? Entonces, muchas gracias a las maestras y también a las mamás que estuvieron antes. Muchas, muchas gracias por escribir y compartir su opinión y su sentir. A darle, Andrea, ¿qué sigue? Bien, pues nada más, desearles un regreso a clases, que ya empezó, pero me tardé un poquito, perdónenme. Regreso seguro, feliz, provechoso para todos, para los padres que ya no tienen que estar ahí detrás de sus hijos en casa, para los padres y madres, para las maestras, para los maestros, por supuesto, para todo el equipo docente, desde las administrativas escolares, directoras, profesores, y pues para los alumnos. Eso es lo que les deseamos de parte de DEMAC. Y como dijo Liz, las invitamos a escribir, si quieren, sobre este tema, está padrísimo, pero si no, sobre cualquier cosa, como les comentamos, lo pueden dejar en nuestro acervo virtual. Nos lo pueden mandar por WhatsApp, por Facebook. También me han llegado muchos por WhatsApp y les agradezco mucho, porque sé que es a través de esto, porque yo en nuestro Facebook no he hecho publicidad de esto, entonces sé que es a través de un radio que nos llegan muchas historias. Muchas veces me dicen, yo nada más quiero escribirlo y que tú lo leas. Entonces te agradezco. Entonces yo lo leo y les agradezco con mi corazón que nos manden sus historias, pero también si lo quieren dejar para que más personas puedan leerlos, para que más personas se identifiquen, las invito a dejarlos en el sitio web de DEMAC, que es www.demac.org.mx. Y ya para cerrar, las quiero invitar a otras actividades que tenemos, ¿no? Los próximos programas vamos a tener
cine debates muy, muy interesantes sobre historias de mujeres. Una de ellas va a ser de una, creo que es una docuserie, se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo, que la pueden encontrar en Facebook. Entonces, si ustedes tienen ganas de participar, pues búsquenla en Facebook, vean de qué se trata y nada más me escriben al WhatsApp, al Facebook, que quieren participar en este cine debate para que las incluyamos. Les advierto que son temas muy sensibles, son muy fuertes. La verdad es que yo le dije a quien me la recomendó ver, le dije, es algo desgarrador, porque de verdad lo es. Yo no ni puedo expresar el dolor que me causó esa serie, y yo ni era la principal ahí, ¿no? Pero, entonces, bueno, nada más advertirles esto, y si quieren participar, dar sus opiniones en el cine debate, pues son bienvenidas. También vamos a tener un cine debate sobre algo que está ahorita gratis en Cinépolis Flix, que es un documental y se llama Te nombré en silencio. Es de las mujeres que están en Chihuahua rascando fosas para encontrar los restos de sus familiares, hijos, etcétera. También es un tema, como pueden escuchar, muy desgarrador, pero nos interesa conocer mucho sus opiniones, y más que eso es darle difusión a estas historias de mujeres valientes, poderosísimas. Entonces, bueno, si quieren participar en cualquiera de estos dos, si quieren saber también dónde encontrarlos o repita el nombre, pues nada más escríbanos. El WhatsApp es 2227398106, y en DEMAC, en Facebook, perdón, estamos como DEMAC Puebla. También las queremos invitar a una actividad que tenemos mañana en el Facebook de DEMAC México. Así lo pueden encontrar, DEMAC México, o si no, lo vamos a estar retransmitiendo, lo vamos a compartir en el Facebook de DEMAC Puebla, que es una actividad que se llama Soy Lectora. Va a estar muy padre, entonces chéquenlo, porque también es una actividad a la que ustedes se pueden unir, que si tienen un texto que quieren compartir, simplemente lo hacen y usan el hashtag. Entonces es algo muy sencillo para conocer la actividad, pues las invitamos mañana a escucharnos. Se los voy a dejar en el Facebook de DEMAC Puebla y también aquí en los comentarios a través de Home Radio. Y bueno, me parece que eso es todo. Nos vamos a ir el día de hoy un poquito más temprano. Les recuerdo que nuestros talleres de este mes son el miércoles 15 de 6 a 9 y el miércoles 22 de 2 a 5. Son gratuitos, son online, no tienen que convivir con nadie, y son grupos reducidos solo para mujeres, ¿no? Entonces, si les interesa inscribirse, por favor, mándenme un mensajito. Y eso es todo, Liz. Te agradezco mucho que nos acompañaras el día de hoy y todos tus comentarios. También a Home Radio por permitirnos estar aquí con ustedes compartiendo historias de mujeres. Nos vemos prontísimo. Nos vemos el próximo miércoles. Las esperamos. Hemos llegado al final de tu programa para mujeres que se atreven a contar su historia. ¡Hasta la próxima! Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Home Radio.